María Sharapova, Serena Williams o Anna Ivanovic podrien ser cap de cartell en el futur torneig de la Guita que està previst se celebri a Mallorca a partir de 2016. Nosotros hemos tenido conversaciones y simplemente les hemos transmitido que estaríamos encantados. Son un organismo autónomo que con capital privado ellos deciden dónde celebran sus torneos. Les gusta Mallorca porque es un sitio fantástico para no solo celebrar un torneo, sino para tener una actividad anual y continua, ¿no? Como además es inversión privada, en todo lo demás, en promoción, pues nos volcaríamos con este evento que sería muy positivo. L'Associació Femenina de Tenis duria a l'illa aquest torneig entre el 13 i el 19 de juny. Sería el torneo de referencia, yo creo, del tenis femenino de la élite para preparar Wimbledon, ¿no? Precisament, l'All England Club, on es disputa Wimbledon, prestaria la seva col·laboració al futur torneig. Ara com ara, un dels principals fronts es troba a l'ubicació idònia per a les instal·lacions amb 5 pistes i una acadèmia. Tienen varias ubicaciones, ¿eh? Y ahora bueno, tienen que decidirse el tema de un concurso en Palma y bueno, pero en cualquier lado de la isla que lo planteen realizar, yo creo que posibilidades tienen y simplemente es que al final se resuelva en uno u otro sentido. L'empresa alemanya que organitza el torneig de Stuttgart seria qui es faria càrrec del torneig de Mallorca. Tienen una experiencia y eso también avala que este torneo pudiera ser un éxito. Les instal·lacions serien utilitzades per professionals i es podrien destinar també a la tecnificació. A més, un esdeveniment d'aquest tipus comportaria molt de beneficis per a l'illa en matèria turística. Si año tras año aumenta un 11% el número de personas que vienen a las islas a practicar deportes, todo suma. El tenis, como os he comentado, yo creo que va a ser un puntal muy importante de cara a que siga creciendo un 11% cada año o más.